10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pues vamos a ver, venimos calentitos aquí ya, episodio 998 de la temporada 343. Tenemos al gran Iker de muchas cosas. Hoy es un episodio bastante interesante porque vamos a ver un poco en detrás del mundo de la música, ¿no? Tenemos a Iker de Arima Guitars, era como se decía, ¿verdad? Correcto, muy bueno. Y luego, aparte de Arima, también tienes tú una larga profesión como técnico de sonido y todo eso. Para los que no te conocen, déjanos saber un poco sobre ti. Para los que no me conocen, que serán todos o la mayoría. Sí, nada, yo soy técnico de sonido y luthier también. Hace años comencé a estudiar sonido y luego, cuando ya llevaba unos años como técnico de sonido, pues he estado trabajando con alguna empresa de sonido y luego comencé a currar también con bandas y en algún garito, estando de técnico ahí. Y siempre me ha gustado el tema de las guitarras e instrumentos y estar ahí cacharreando. Y hasta que un día pues me decidí empezar a formarme en ese aspecto y nada, pues buscando en internet y me di cuenta que la única escuela de lutería pública que había en España estaba a 15 kilómetros de mi casa. ¡Buah! No sabía. Y nada, y ahí empezó mi aventura. Eso es casi como destino, joder. Sí. Yo tuve que cruzarme al otro lado del charco para venir a estudiar música. No que no haya escuelas buenas en España, pero iba yo a otra bola. Claro. ¿Y cómo empiezas? Eres tú guitarrista, me imagino, ¿no? Igual. Bueno, guitarrista es mucho decir. Sí, toco la guitarra desde hace años, pero bueno, tampoco ha sido nunca de una manera muy seria ni muy profesional, simplemente pues tocando en casa y alguna vez con algún colega y así, pero bueno, nada serio tampoco. Sí. Y como técnico de sonido, perdona, porque aquí vamos a estar bien frikis esta tarde. yo voy por mis fases, ¿no? Como amante del sonido, voy por mis fases en lo que es a instrumentos se refiere. Hay veces que, yo qué sé, cuando empezaba, pues estaba obsesionado igual pues con baterías, ¿no? En poder sacarle el mejor sonido a las baterías. Y, por ejemplo, como guitarrista, nunca me ha llamado la atención la guitarra dentro de una mezcla, ¿no? Siempre me ha parecido un coñazo porque tapa todo. Entonces, ahora estoy, yo qué sé, después de 10 años de hacer rollos de sonido, estoy empezando a pillarle el gustirrín a la guitarra, ¿no? Tanto de manera acústica como de manera eléctrica. ¿Tú como técnico de sonido has ido por fases así o siempre has estado metido en lo que sea? Bueno, a ver, yo la verdad que casi todo el trabajo que he hecho de técnico sonido ha sido de directo. He hecho muy poco. Hice las prácticas en un estudio. Estuve 3 meses después de... Yo estuve estudiando 2 años, un grado superior de sonido. Y ahí sí que tocamos pues algo de directo y grabación y así. Luego tuvimos que grabar ahí una maqueta y luego estuvimos, bueno, teníamos que hacer 3 meses de prácticas en alguna empresa. Y pues yo buscando, bueno, al final me colé en un estudio de grabación que se llama Musicón, que es el estudio de Wojo, de Iñaki. Sí. Con otros 2 socios, 2 hermanos, Iñaki, Pitu y George. Y bueno, y ahí estuve 3 meses en los que aprendí la hostia. En el momento no aprendí nada porque no tenía ni idea de sonido. Después de estudiar 2 años, al final, esas cosas muchas se aprenden, pues eso, en la carretera y en los escenarios, ¿no? Y a base de cagarla. Claro, sí. Ahí aprendí mucho, muchas cosas que me he dado cuenta pues con los años, que las aprendí en aquel momento o que las he ido asimilando. Y ahí sí que en los 3 meses que estuve
hicimos tres produs bastante diferentes. Un grupo de rock and roll de Baracaldo que se llama Porco Bravo, muy guitarrero y bastante cañero, ¿no? Luego un grupo que cantan en inglés que se llaman The Riff Trackers y hacen así un rollo bastante sureño y muy, muy elegante, la verdad. Sí. Y luego el disco de Para Todos los Públicos de Extremoduro. Entonces, claro, yo estuve 3 meses ahí un montón de horas y la verdad que absorbiendo ahí todo lo que podía. Y luego, pues nada, luego a raíz de eso, pues sí que comencé con Porco Bravo en directo, haciendo de todo, desde backline, conducir la furgoneta, hacer un técnico de PEA, monitores, había hecho ahí todas las fases de todo lo que se podía hacer, menos técnico de iluminación, hecho de todo. Y nada, y luego pues he ido trabajando con diferentes bandas y la verdad que bueno, lo que me decías, que ya me estoy liando de diferentes fases. No sé, yo creo que a la hora de mezclar en directo, la mayor preocupación de todo el mundo, por lo menos la mía, siempre es la voz, ¿no? Sí. Sacar la voz, que es lo más complicado en muchas situaciones, depende del estilo de música, pues poner la voz un poco delante, que es al final lo de... La gente como público va a un concierto, igual puede estar sonando todo increíble, y si la voz no suena, miran al técnico de sonido como diciendo... ¿Qué coño pasa? Sí, esto culpa al técnico. Claro, sí, sí. Sí, luego... Yo no sé quién decía que si suena mal la culpa es el técnico, pero si suena bien es que la banda han tocado de puta madre. Sí. Y luego está el pesado de Lewis, está ahí metido en el escenario que no sigue la caja bien y está, me cago en el técnico. Me da igual la voz. Sí, sí. Pero sí, tío, lo de las voces siempre es un desmadre en directo, porque es que es curioso como por ejemplo un batería le puede pegar a la batería un poco más flojo, le puede pegar un poco más fuerte, ¿no? Sin problema, pero hay veces que los cantantes, por ya puede ser la situación de la sala, la adrenalina que haya, cómo estén sus pulmones ese día, la humedad en el aire, cualquier cosa así, hay veces que no cantan de manera igual todo el rato, ¿no? Y igual como que están un poco más reservados un día, entonces tienes que tirar más del compresor, ahora tienes más feedback y mierdas. Sí, aparte de cómo esté el cantante ese día, yo creo que son como... Es un micrófono que es muy importante en directo, el del cantante, que está justo delante de un montón de ruido, de batería, de amplificadores, que se cuela un montón de cosas que no te interesa y que además el cantante, pues generalmente, si tiene el ampli a toda hostia, quiere mucho volumen en monitores, luego canta inseguro porque igual no se escucha bien, entonces igual ya hay problemas de acoples, es siempre la voz es como, bueno, pues una cosa delicadilla, ¿no? A la hora de intentar sacarlo, de eso. Pero bueno, al final es como todo, ¿no? Depende de cada banda y de cada cantante, cada músico, es... Yo qué sé. Porque sí. También puede ser que sea un batería que, pues yo qué sé, que no sea muy constante con la dinámica y vaya perdiendo fuelle y las pases putas luego igual para sacar la caja de si hay mucho volumen. Pero bueno, normalmente es... Siempre el problema, por lo menos en mi caso, siempre es de la voz, ¿no? Sí, eso es lo que, por ejemplo, en conciertos de metal y todo eso, normalmente solo oyes bombo y voces. Sí, pero bueno, el bombo suele ir con trigger, entonces es fácil sacarlo. Exactamente. Sí. Para los que no lo sepan, un trigger... Cuando, por ejemplo, tienes una batería, normalmente le pones los micrófonos y todo eso. Un trigger es un dispositivo que nada más pilla la señal del bombo. Lo pilla como una señal electroacústica, básicamente, y lo convierte en una señal MIDI que luego utilizan un sample de un bombo, de una caja o de un tom o lo que sea para tener el sonido y no se tienen que preocupar de las acústicas. En directo mola, yo qué sé.
Bueno, no sé qué decirte. Yo prefiero ir sin ellos. Eso, los Shure, los Beta, sí, bueno, 91. Depende del estilo. Yo creo que también se acepta, no sé, es más lógico que... Obviamente no vas a poner un trigger en una banda de jazz, ¿no? O de blues o de rock and roll normal, pero si haces un poco de caña así, pues yo creo que sí que tiene un poco más de sentido, ¿no? Porque... Sí. Yo he visto, pero yo para mí más que nada son las bandas que, por ejemplo, estas que son de death metal técnico de esto, que tocan doble bombo ahí a toda pastilla, sí, de esto que lo va a parar la Guardia Civil si siguen un poco más rápidos. pero esas bandas van tan deprisa que físicamente, o sea, es que no da tiempo para el sonido de registrarse en el micrófono a veces. Claro. Y luego, en la técnica que tienen, pues tienen que poner el parche súper prieto, tienen que poner mogollón de almohadas ahí dentro y es que eso no suena a bombo ni nada, suena eso a una bolsa del McDonald's pegándole con un como palo. A una pelota, ¿no? Sí. A un balón de playa. Sí. Sí, sí. Sí, sí. No, aquí en Estados Unidos esas frecuencias, ¿no?, que oyes a veces en bombos que están más abiertos, que suena como, dicen eso, las frecuencias del campo de baloncesto. Cuando estás... Kilo, ¿cómo? Un kilohercio, sí, o dos kilohercios. Sí, ¿no?, por esa zona, sí, como el ping ese. Es que es un coñazo a veces. Sí, sí. Pues flipas tú si nos estamos poniendo frikis hoy. ¿Y qué te iba a decir? Entonces, ya metiéndonos más en el mundo de la lutería, ¿cómo ha ido eso durante la cuarentena y todo eso? Porque me imagino que tú igual has estado ahí encerrado en el taller haciendo guitarras todo el día. Sí, bueno, por suerte tengo el taller en casa y ya te digo que al final lo de la cuarentena y lo del tema este del COVID ha sido como... Pues bueno, ya sabemos todos, una cosa súper negativa para gente que se dedica a la música en directo. Y bueno, pues por suerte yo tengo esto también y he podido invertir un montón de tiempo y de esfuerzo y de ganas para intentar sacar esto adelante, ¿no? Porque sí que yo he estado 4 años estudiando en la escuela de lutería y mientras tanto mi curro era ser técnico de sonido, entonces... Ahí estaba de lunes a viernes metiendo 11 horas en la escuela y de viernes a domingo en una furgoneta. Sí. De gira. Entonces, claro, sí que lo he tenido un poco como mis ingresos venían como técnico de sonido exclusivamente y esto me iba formando y intentando hacer, bueno, también haciendo ajustes y reparaciones, pero bueno, básicamente mi curro era ser técnico de sonido, ¿no? ¿Qué pasa? Que pues que llega el COVID también y creo que era el momento también de darle un empujón a esto para que no sea solo como un refuerzo, ¿no? Que al final yo también creo que mi punto de vista es que, por desgracia, en el país en el que estamos, dedicarse a técnico de sonido, sobre todo de directo, porque si tienes una reputación y un estudio de grabación y eso, pues puedes vivir de una manera un poco más cómoda en el sentido de que no estás todo el día de gira haciendo kilómetros, claro, comiendo un bocadillo a las 3 de la mañana. Entonces, bueno, yo también mi idea era como, bueno, pues dentro de unos años, porque yo estoy feliz yéndome de gira, pero bueno, pues el día que ya mi cuerpo no me apetezca tanto rock and roll, pues tener esto también, ¿no? Como claro, poder dedicarme a construir guitarras. Y bueno, sí, es que al final lo del COVID ha sido una ruina, la verdad. Yo en 2019 fue el año que más conciertos hice, porque estaba currando con Berry Charrac también, y de técnico de monitores, y con Gatibu, con otra banda de aquí de Euskal Herria. Luego estaba también currando en una sala que se llama El Mendigo, en Baracaldo, en un pueblo de aquí cerca. Y tenía un montón de bolos en 2019. Llegó 2020 el COVID y fue una ruina absoluta y 2021 sigue siendo. Parece que va recuperándose un poquito, poco a poco, pero bueno, nada que ver de lo que dejamos atrás, la verdad. Sí, no, yo he estado viendo justo hoy que me entré en el Instagram un ratillo y he visto también, por ejemplo, Alejandro Sanz ha pospuesto todos sus conciertos para 2022 ya también. Claro.
Es que es una situación jodida, la verdad. Sí. Yo, por ejemplo, la sala en la que estaba currando era una sala que comenzó un colega mío, la pilló y empezó a programar bolos, y yo estuve ahí desde el primer momento de técnico, que no teníamos nada, era una sala pequeña de un aforo de 180 o 200 personas. Y comenzamos a hacer bolos ahí sin escenario ni nada, con dos cajas autoamplificadas, un micro en el bombo, las voces, y empezamos a hacer bolos así. Y durante 2 años fuimos montándolo poco a poco, una tarima con un escenario, un equipo de PA majete con un subgrave, con los monitores, con una mesa digital que compramos, microfonía, y ya teníamos ahí pues una... Ya se iba, la gente iba reconociendo el garito, venía mucha gente que venía de gira de Europa o de América, venían a hacer bolos ahí. Y, sí. Y la verdad que en el momento de que llegó el COVID era como, joder, nos ha costado, pero ahora tenemos ya como esto funcionando de puta madre. Y de la noche a mañana, claro, eso en el COVID ya ese tipo de formato de salas de 180 personas así, pues son de las que más perjudicadas han salido, porque muchos han tenido que cerrar. Ya te digo, yo ahí no he vuelto a hacer ningún bolo y espero que podamos recuperarlo otra vez, pero tal y como están las cosas, se están haciendo conciertos, pero con un aforo muy reducido. Sí. Aquí cerca mío, en Bilbao, la sala más grande que tiene, creo que un aforo de 1.300 o 1.400 personas, normal, ahora están haciendo bolos para 200 personas sentadas en sillas. Entonces, claro. ¿Y tienen los artistas? Haces eso rentable, ¿no? Sí, tienen que hacer 3 noches. 3 o 4 claro. Noches seguidas. Claro, y al final luego depende de la gente que curre, aparte de la banda. No sé, con Berry Charrac, por ejemplo. Ellos eran 3 músicos en el escenario, pero estábamos de gira pues 13 personas o 14 sí. personas, o me acuerdo, porque estábamos, claro, técnico de PA, técnico de monitores, técnico de iluminación, 2 backliners seguro, a veces incluso 3 backliners, depende del bolo, road manager, merchant, conductor de furgoneta. Claro, ahora montas un bolo y dices, igual, bueno, pues si me dan 4 duros, pues voy yo con una guitarra a tocar y no puedo llevar a los currelas míos, ¿no? Sí. Que lo entiendo, porque es que la situación es así. Y bueno, pues es lo que hay, habrá que aguantar. Sí, no, es una locura. Aquí las cosas se están poniendo mejor. Ya por lo visto ya hay más de un 60% de la población adulta vacunada y ya están vacunando a los niños también. Y se está abriendo un poco más la cosa, pero aquí es que vamos, sí, cuando llueve cae. Justo ahora el otro día hubo un ciberataque en la ¿cómo se llama? Joder, en la principal línea de gas que va a la costa este de Estados Unidos, y estamos sin gasolina aquí. Joder, se acaba el mundo, ¿eh? Acaba el mundo. Es una locura. Yo estoy completamente. Yo tengo un bolo mañana, entonces digo, mira, tengo lo suficiente para ir al bolo y volver para casa y no salgo ya en todo el finde. Es una locura. Pero en plan, la gente era en plan. No sé si has visto tú la serie esa de The Walking Dead. No la he visto, no la he visto. Yo no es que la. No, solo vi la. Menos por donde va el... Apocalipsis y zombies, ¿no? Sí, sí. Básicamente era eso el otro día. O sea, el martes por la noche había un pavo con un tanque de 150 galones en el pickup truck ahí, llenándolo ahí por toda la cara. Y yo, me cago en todo, macho. Esto es una locura. Sí. No, pero a ver si se va aliviando la cosa y con suerte ya todo el mundo puede empezar a tocar y todo eso. Sí, a ver, yo, bueno, si tengo que verle algo positivo a esto, veo que, bueno, pues por desgracia, todo este sector antes sí que estaba, no estaba regulado prácticamente y no se hacían las cosas como había que hacerlas, quiero decir, con muchas veces sin contratos, un montón de horas que no se quedaban reflejadas en ningún lado, entonces... Creo que va,
cuando ha pasado el tema del COVID, sí que se ha visto una unión por parte del sector, por parte de técnicos, pues formando asociaciones y formando pues eso, un poco de unión para intentar establecer unas bases y que a ver si nos vale un poco de escarmiento y cuando vuelva a empezar todo a rodar, pues que empecemos pues mejor de lo que había antes, ¿no? Con unas condiciones un poco todo. Y también el tema de ayudas y eso, porque, claro, pues por desgracia también estamos en un país casposo en el que la cultura, por desgracia, no es prioridad y bueno, pues yo qué sé, la gente se preocupa por otras cosas antes que por esto, que muchas veces, no sé cifras, pero estoy seguro que España es el país europeo con más festivales y hay mucho dinero que se mueve ahí, mucha gente trabajando, pero bueno, mientras los políticos, no sé, vean más problema el hecho de no tener un sitio donde ir a tomarse una caña y dejar la cultura de lado, pues tampoco los que no se puede hacer mucho más. Sí, no, yo siempre, es curioso, ¿no? Porque siempre he visto en los países europeos en general, no solo porque haya estudiado en España y sé un poco mejor la historia, bueno, sé mejor la historia de Europa que de Estados Unidos, lo vamos a dejar ahí, pero siempre me han parecido países que tienen muchísima más cultura y una cultura más rica comparada con Estados Unidos, que Estados Unidos, si te pones a pensar, yo qué sé, son 2 semanas la historia que tienen. Llegó aquí Cristóbal Colón, pim pam, pum pam, y luego salió el jazz, el blues, y ya está, esa es la cultura que tiene Estados Unidos en realidad. Y luego Hollywood, y los western y los cowboys y todo eso, y ya está. Y los filetacos y las hamburguesas, eso es la cultura de aquí, ¿no? Pero luego miras a España y tienes tantas tradiciones, ¿sabes? Ya solo gastronómicas, de artistas, de arquitectura, de teatro, de literatura, de música. Es tan compleja, pero luego es eso, como que la gente, no sé si es la gente o no sé si es la publicidad que tiene, pero es como que está un poco olvidado. Ya, bueno, no sé. Luego yo también creo que no sé si depende de la sociedad o el país o qué es, pero creo que también en América, por ejemplo, hay lo que he visto yo y lo que me han comentado gente así de mi gremio o de luthiers, que sí que hay un concepto, yo creo, que con la artesanía y cosas así, creo que hay unos valores, no sé, como que se respeta un poco más, ¿sabes? Muchísimo. En España, por ejemplo, que un músico o que cualquier persona que quiera hacerlo se gaste 7.000 euros en una guitarra, se lo dices y el 99% te va a decir, tú estás flipado, ¿cómo te gastas 7.000 en una guitarra? Pero luego ves a miles de personas que tienen un BMW de 40.000 euros, que tienen que echarle gasolina, que tienen que pagar seguro, impuesto de circulación, cambiar ruedas y que le va a durar unos años y eso, pues en la sociedad no es algo que llame la atención como disparate y gastarte 7.000 euros en una guitarra que te han hecho a medida y que se la vas a dejar de herencia a tus nietos es un disparate, ¿no? Y sí que creo que en América, por ejemplo, yo he estado una vez en América en una feria en Woodstock y me dio la sensación de que ese respeto y esa, no sé, como culturalmente la artesanía la tienen un poco más valorada que o respeto, ¿no? Simplemente. Sí. Tú te quieres gastar dinero en eso, me parece correcto, claro, cómo no va a valer ese dinero y ya está, no te tachaban de loco. Y aquí creo que socialmente sí que en ese sentido está un poco más por detrás. Sí, en general, incluso yo creo que además mi generación ahora, ¿no?, está como, ¿sabes?, distintos países, distinta educación y distintos valores y todo eso, pero por norma general en la gran mayoría del mundo el tema del dinero siempre ha sido un rollo un poco tabú, ¿no?
Por eso yo, por ejemplo, viendo La Resistencia, siempre me ha hecho gracia la pregunta del dinero que le hacen a todos los invitados, ¿no? Sí. Y la gente no, nunca dice nada. Sí. Pero aquí sí que es verdad eso, que yo qué sé, yo voy a las ferias estas tipo NAMM y todo eso también, y ahí, o sea, es que mogollón de... Es normal gastarse 4.000, 5.000 pavos en una guitarra si te la están haciendo a mano, y la gente se lo gasta sin problema, por lo que dices tú, es el ya... O sea, esta guitarra me la están haciendo a mí, se la voy a poder pasar a mis hijos, a mis nietos, o sea, esto va a ser una herencia familiar... Y es un instrumento con el que haces tu pasión también. O sea, un coche es un... Sí. Te lleva de punto A a punto B. Una guitarra es con lo que vas a crear todo lo que sale de tu cabeza también. Claro, sí. No, y que yo entiendo y respeto el que se quiera gastar un dineral en un coche, pues bueno, es libre, ¿no?, de gastárselo. Como el que sale a andar en bici el fin de semana, pero tiene una bici de 5.000 euros. Pues me parece genial, si te lo quieres gastar en eso. Pero sí, no sé, creo que no es un poco la visión general de la sociedad. Yo, por ejemplo, no sé si ha llegado ahí tanto en Estados Unidos, digo, en España, pero aquí en Estados Unidos la cultura de la ropa y los sneakers y las zapatillas y todo eso se está volviendo una locura eso. Y hay gente que se está comprando zapatillas por, yo qué sé, por 1.000 pavos, por 2.000 pavos, ¿no? Y yo en un principio... No, no sé si ha llegado eso, pero yo no me he enterado. Y yo en un principio me parecía eso una locura, ¿no? Digo, sí. ¿Cómo coño te puedes gastar 2.000 pavos en unas zapatillas? ¿Sabes? Pero ahora lo veo, son... zapatillas hechas a mano, solo han hecho 100 unidades, vale que ponga Adidas o ponga Nike, pero han pasado por un diseñador o lo que sea y ha puesto su visión y su arte en ello, y ahora lo entiendo un poco. Personalmente no me lo gastaría, ¿sabes? Antes me compro una guitarra por 2.000 pavos que un par de zapatillas, pero entiendo por qué la gente tenga el respeto por esas zapatillas o ese diseñador o lo que sea, ¿no? Sí, lo de zapatillas, no creo que sea el valor ese porque estén hechas a mano, porque seguramente las zapatillas Adidas de 150 euros también estén hechas a mano, lo que pasa es que estén hechas a mano por niños en Bangladesh cobrando una miseria. Pero sí, no sé. Al final, bueno, cada uno se puede gastar el dinero en lo que sea, ¿no? Pero, sí. Pero bueno, creo que pues el fomentar la cultura, fomentar la artesanía, creo que es importante, ¿no? Simplemente fomentarlo y respetarlo, y bueno, y luego, ya te digo, cada uno es libre de gastarse el dinero lo que sea. Sí, no, está claro. Yo últimamente, en vez de ir, yo qué sé, antes cuando me recién mudado y todo eso, sabes, que estás en la universidad o lo que sea y no tienes ni un duro para muebles, pues te vas al IKEA y pim pam pum pam, ¿no? Pero ahora me voy a las tiendas de antigüedades por aquí a ver si me pillo ahí algo de los 70, todo guapo. Hecho a mano y te encuentras unas gangas por ahí. Sí, claro. Y luego la cosa, que vamos a entrar más detalle en eso, como en la lutería. Yo, por ejemplo, a mí es que me encanta crear, me da igual que sea música, que sea pintar, que sea hacer un vídeo, ¿sabes? Y editarlo y ponerle cosas o un logotipo o cualquier mierda. Con los muebles lo mismo, ¿no? La madera y todo eso, restaurando algo, dándole el aceitito ahí para que salga el todo. Yo qué sé, hay un proceso meditativo también en ello. Sí, sí. Es súper relajante. Sí, sí. Para mí, no sé, casi es como una terapia, la verdad. Yo, mira, cuando empecé a estudiar, ya te digo que me interesé por la escuela y en principio a mí siempre, claro, yo venía del rock and roll, y la guitarra ha sido un instrumento que he tenido como más cerca siempre, ¿no? Y viendo la escuela, era como escuela de construcción de instrumento clásico, violín, viola y violonchelo. Y digo, bueno, voy a preguntar a ver qué tal. Y total, cuando hice las pruebas de acceso y entré, yo no tenía ni idea de las cuerdas que tenía un violín, casi. Sí. Y empezamos el primer año a construir un violín. Y era como, hostia, yo recuerdo esa temporada de la escuela de que estábamos 6 en clase y podías estar 3 horas
solo escuchando cómo salía Viruta de la madera de uno del otro y totalmente en el globo, abstraído de todo. En trance. Han pasado 4 horas, han pasado 3 horas y aquí seguimos. Y hoy en día también me pasa, yo claro, estoy aquí en el taller solo y me pongo musiquita, me pongo a hacer mis cosas, a pensar en cómo puedo hacer para que esta guitarra suene mejor, a hacer mis cálculos y tal, y bueno, se me pasan las horas, que si tendría que cobrar la guitarra por horas, sería imposible. Sí, no. Pero bueno, al final eso, es una pasión y... A mí me pasa eso montando pedaleras, que últimamente, no sé por qué, pero es que lo hago en todos lados del estudio ya. Cojo las, joder, no sé cómo se llama en español, en inglés son los zip ties. Yo qué sé. ¿Cómo? Joder, se llaman zip ties en inglés. Mira, voy a poner traductor. A tomar por culo, vamos a ver. Que nos estamos poniendo aquí bien frikis. Pero intento... ¡Buah! Ni de coña es esto. Lazos de cremallera. Eso es la traducción literal. Puto Google. Mira, a ver si encuentro una imagen. Y te lo enseño. A ver. Hostia. A ver aquí. ¿Lo ves por aquí? No tengo ni idea de cómo se llama eso en español. ¡Ah! ¡Bridas! ¡Joder! Sí. ¡Bridas! Sí, sí. Para llevar los cables de un lado a otro, sí. Así con la pedalera. Vale, vale, sí. Pues estoy, vamos, es que me tiro igual 8 o 10 horas haciendo una pedalera, pero con los cables perfectos y luego quito las puntas y lo vuelvo a soldar otra vez. Claro. Es terapia para mí. Es muy bestial. Bien, muy bien. Tío, ¿y tú con tus guitarras acústicas, tienes alguna influencia en plan de guitarras acústicas que has escuchado y has dicho, guau, me encantaría hacer un modelo híbrido entre esto, lo que sea? Sí, a ver, influencias tengo un montón. Ahora mismo, hoy en día, si te lees cosas de así más específicas sobre... el tema de la gente que está construyendo guitarras acústicas en el mundo, muchos hablan, muchos vendedores y mucha gente especializada hablan de que hoy en día la actualidad es la época dorada de la guitarra acústica. Al igual que con los violines y con los instrumentos de cuerda frotada fue en 1700, Stradivarius, Guarneri, sí. Amati... Fue la época dorada, una explosión en la que salieron un montón de constructores haciendo unos instrumentos increíbles, que prácticamente inigualables y con un reconocimiento que ha durado hasta el día de hoy, y aquello fue la época dorada, ¿no? Se dice que hoy en día es un poco la época dorada de la guitarra acústica, por varios factores. El primero, porque hay muchos luthiers jóvenes... que están haciendo cosas increíbles, y luego creo que está en auge mucho guitarrista de fingerpicking que han llevado la guitarra acústica a otro nivel y hacer cosas que son o que eran impensables hace unos años, afinaciones diferentes, técnicas nuevas, no sé, percusivas, y la verdad que, bueno, pues en todo ese mundo, claro, yo me fijo, yo estoy continuamente ya enviciado con esto, y si no estoy construyendo, estoy en Instagram mirando cómo construye uno, en la página de otro, hablando con gente, con un luthier de Ontario, le escribo por Instagram, sí. Me contesta, estoy así todo el día. Entonces sí que las influencias, bueno, yo creo que he cogido muchas cosas de muchas partes diferentes, ¿no? Voy viendo y me parece interesante lo que hace uno, lo que hace el otro, y busco... A ver, generalmente mi idea de una guitarra acústica, lo que busco es pues un equilibrio en todo el espectro sonoro, de que suene equilibrado, todas las cuerdas, de graves, agudos... Y busco, hago muchas pruebas
intento quitarle un poco el romanticismo a este oficio, en el sentido de que hace guitarras y coge con sus manos y piensa y toca y así decide. Al final es madera, y esa madera tiene una densidad que va entre unos kilogramos por metro cúbico a otro, ¿no? Pero depende de la especie de abeto, pues puede haber más denso o más liviano, ¿no? Y al final creo que esas condiciones son las que tienen que delimitar el hacer diferentes mediciones para intentar optimizar y sacar el mejor resultado que puedas con esas maderas, ¿no? Y estoy, pues eso, pues continuamente intentando buscar, pues que sea el mejor instrumento posible que pueda hacer. Y, sí. Y por el momento sí que me doy cuenta que desde la primera guitarra que hice hasta las últimas, mira, esta es la última que tengo terminada, la diferencia ha sido muy grande. Yo creo que también, pues, una vez que ya llevas no sé cuántos años construyendo guitarras, ya las diferencias no serán tan abismales, pero bueno, en mi caso sí que han sido bastante mejor y bueno. Eso es una preciosidad, macho. Probando diferentes ideas que tengo y bueno, poco a poco. ¿Y todo, haces todo absolutamente ahí desde tu taller, incluyendo los puentes y todo eso? Todo, todo. Esto es una de las... Estoy haciendo ahora dos guitarras y estos son los aros que esto es recto y lo he doblado a base de calor y de humedad, sí, para darle la forma con el molde. Siempre me ha flipado eso, macho. Siempre me ha parecido algo acojonante. Aquí tenemos la tapa, la parte de arriba, que iría así, ¿no? Y esto, pues, claro, hay que darle un espesor. Estos son todo piezas de madera que he incrustado en la roseta. ¡Qué bonito! Y luego los refuerzos para que contrarrestar y repartir el sonido de una manera equilibrada. La tapa... es el fondo, la parte de atrás. Sí. Caoba cubana. Y luego, pues tengo, pues por ejemplo, esto va a ser un diapasón, que ahora mismo es una tabla en bruto, que es la que sí, tengo que darle la forma, hacer la ranura de los trastes. De aquí tendré que hacer el puente, también, que ahora mismo es un cacho de madera. Y pues esto es lo que va a ser el mástil, que de momento solo es... Está un poco, pues cortado un poco a grosso modo, pero pues aquí está todo. O sea, sí, hago todo yo menos los clavijeros, todo. Sí, qué bestial, sí, macho. ¿Qué te iba a decir también? Por ejemplo, tú con los trastes, ¿has experimentado con...? Porque ¿cómo están las de...? A ver, ahora yo los tecnicismos en español. En inglés es los stainless steel. ¿Acero inoxidable? Inoxidable. Sí. Yo no he puesto en mis guitarras, pero sí que he hecho un retrasteo de un chico que me vino con una guitarra que quería que le pusiese trastes de acero inoxidable y se los puse. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces la gente que te dice ¿qué suena mejor? ¿Una guitarra? ¿Los trastes suenan mejor que sean de acero inoxidable? ¿Que no sean? ¿O me gusta esa guitarra porque el diapasón suena más? Porque me gusta el sonido porque es un diapasón de ébano. Al final... estamos hablando de un instrumento acústico en el que hay tantísimas variables, tantísimas, sí, que echarle la culpa a un solo factor es muy difícil, es muy difícil. De hecho, mira, en el último año, en los últimos dos años que estuve en la escuela, se hizo un proyecto que se llamaba Bilbao Project, en el que intervenía la escuela de lutería con otros tres luthiers, uno de Manchester, otro de América y una chica de Francia, creo que era, para
intentar entender qué hacía que un violín fuese tan especial, ¿no? Y se hicieron, construimos entre los alumnos y diferentes luthiers profesionales una serie de violines. ¿Qué pasa? Que esa serie de violines se cortó la madera del mismo árbol para que todas tuviesen las mismas propiedades. Se intentó hacer todo exactamente igual y únicamente cambiar un factor, que era el fondo de arce. Pues hacía uno que fuese más denso que el otro, otro que fuese muy grueso en el centro y más estrecho en los extremos. Aún así es muy complicado. Es muy complicado porque aunque quieres hacer dos cosas exactamente iguales, es casi imposible. Entonces, muchas veces cuando escuchas una guitarra acústica, ¿no? Es difícil decir, me gusta porque la tapa es de este material o el fondo es de Palo Santo de Madagascar. O... Sí, todo tiene que ver, pero de llevar todo el peso a un único elemento es difícil. Luego la forma de construcción también de cada uno. Al final es todo, ¿no? Es todo el conjunto. No, y luego cómo se siente cuando la tocas también, ¿no? Porque hay veces, yo qué sé, hay guitarras que yo he tocado que en papel son una mierda, pero luego las tocas y tienen algo especial, ¿sabes? Claro. Y te sientes tú cómodo con esa guitarra y al final acabas tocando. Yo, por ejemplo, mi SG, esa guitarra, o sea, se está yendo la afinación constantemente, me destroza la espalda, o sea, yo creo que tengo 5 años más de vida por esa guitarra. Pero tiene algo especial, siempre que la pillo, escribo algo, soy creativo con ella, pero luego, por ejemplo, pillo mi Music Man y esa es una herramienta de trabajo para mí. No se le va la afinación, puedo tocar un concierto entero con ella, no he roto una cuerda en mi vida en ella, hace todo lo que quiero con ella. Pero luego no me siento tan inspirado como con mi Gibson. Pues mira, has dicho una cosa que para mí tiene mucho sentido y que... Y que creo que es mi objetivo absoluto es ese. Es el, bueno, obviamente hacer guitarras que suenen genial. Pero mi principal objetivo es que alguien que la coja diga, uff, qué ganas de tocar esto. Me encanta, me inspira, que tenga ganas de tocarla, que cuando la toque, que le vengan cosas, que sea una herramienta de inspiración. Para mí eso es lo principal, ¿no? Porque, no sé, al final no hago una cosa, yo qué sé, podría pintar cuadros, pero un cuadro es para verlo en la pared, ¿no? Y valorarlo. Pero al final esto lo puedes ver y luego tienes que... Es una herramienta para hacer música, ¿no? Entonces creo que tiene que haber ahí un equilibrio entre que suene muy bien, que visualmente te resulte atractiva y quieras cogerla, que tocarlo, pues que fluya porque es cómoda, porque que te apetezca tocarla, vamos. Para mí eso es el principal objetivo, la verdad. Sí, pues es precioso eso, joder. Yo creo que más luthiers, mira, yo me imagino que la mayoría de los luthiers y artesanos a pequeña escala lo hacen igual también con esa pasión, ¿no? Pero es una pena, por ejemplo, las grandes compañías, ¿no? Que eso desaparece un poco. Pero por eso, en cierta manera, yo veo a otros guitarristas que le gustan las guitarras vintage, ¿no? Las Les Paul de los 50. Y tienen algo más especial igual por eso, porque también eran más limitadas, ¿no? En cierta manera. Sí. Mira, yo me he estado leyendo un libro de un luthier muy famoso de California que se llama Ervin Somogyi, que es como el padre, el gurú de la guitarra acústica. Y dice una cosa muy interesante, que es que en una guitarra de fábrica... Si estos son las vas a comprar una Martin, ¿no? Y si esto es una Martin excelente y esto es una Martin horrible, generalmente todas las que vayas a encontrar en una tienda están como por la mitad, en el sentido de que ellos lo que hacen es toman unas decisiones estándar
para construir una guitarra que en el mayor de los casos esté bien, ¿no? Entonces delimitan todo. La tapa de arriba va a ir a 2,8 milímetros y hacen 2 millones de tapas a 2,8 milímetros. El fondo va a ir a no sé cuánto. Uno pone el mástil, el otro hace el fondo. Está muy mecanizado. Entonces, ¿qué pasa? Que depende del tipo de madera. Habrá madera más densa dentro de ese abeto que el 2,8 milímetros que esté estipulado le viene mal. Y otro le viene mejor. Y otro le viene peor. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que consiguen es que de todas esas guitarras, muy pocas sean horribles. Algunas sean bastante malas, algunas malas, buenas, medio buenas, la mayoría estén bastante bien, pero luego haya menos que estén muy bien y muy pocas de ellas que sean excelentes. Es el hecho de que cada uno trabaje una cosa individualmente, uno el mástil, otro tal, y que se haga estandarizado, ¿no? Al final, cuando te hacen un instrumento a medida, que una única persona toma todas las decisiones para que sea la guitarra que estás buscando tú, pues creo que tiene todos los factores y todas las variables más controladas para que salga un instrumento, pues como mínimo, muy bueno. Sí. Pasa, por ejemplo, a mí me pasa con todas mis guitarras prácticamente ya. He hecho que, creo que se llama la nuez, ¿no? En inglés sí, la cejilla. Sí, la cejilla, que en todas las guitarras es nada, eso es una pieza estándar de plástico, incluso en guitarras de 4.000 pavos que no están hechos a medida. Pero ahora yo voy a un luthier aquí y me hacen las nueces, la cejilla, joder. Sí, me las hacen de hueso para que vaya acorde con mi diapasón y todo eso. Y es que es una diferencia abismal para mí. Claro, y muchos problemas de afinación de una guitarra viene también de que al final es donde apoya la cuerda en la cejilla y lo que delimita la afinación, y si en vez de apoyar en un lado apoya en otro o tiene cierta fricción que al hacer un bending puede venir la cuerda hacia ti pero luego no recupera bien porque no está bien hecho el canal, ahí pueden venir muchos problemas también. Pero, no sé, básicamente es al final, yo creo que si tú vas a una tienda de música y vas a comprar una Gibson Les Paul Custom y tienes 20 Gibson Les Paul Custom delante tuyo y pruebas las 20, estoy seguro que dices, me quedo con esta en concreto. Porque todas las decisiones que se han tomado estándar, en esa en concreto, habrá sido que le hayan venido mejor que a otras, sí. ¿No? Entonces, quiero decir que también es un problema, ¿no? Que siempre hay mucha idea un poco de esa marca y, claro, porque sea custom es la hostia, porque sea tal es... Y hay muchas veces que dices, creo que hay que quitarse un poco esa idea de la cabeza, ¿no? Lo suyo, como deberíamos de probar un instrumento, debería ser, cojo un instrumento, me lo pongo, toco y darte cuenta si es el instrumento que buscas o no, independientemente de cómo se llame, en cuanto a dinero y en cuanto a marca, ¿no? Sí, pero eso desafortunadamente en el mundo de la música es como... hay ciertas marcas y productos que se han hecho como estándar. El mundo de la mesa de mezclas, ya sabes, Neve y todo esto se ha hecho estándar, o los micrófonos tienen que estar Shure o Neumann si no eres un estudio de verdad o lo que sea, ¿no? Claro, sí. Sí, hay unos estándares, pero bueno, a lo que te voy es que muchas veces a lo mejor piensas que si te vas a comprar una Les Paul Custom es lo que tú necesitas, y luego a lo mejor encuentras una Les Paul Estudio que no logra eso, ¿no? El inspirarte y el que tú toques y digas, hostia, es que me gusta más esta guitarra, aunque valga menos. Pero bueno, no sé, es porque al final, pues eso, no es imposible casi clasificarlos. Sí, por calidades sí, porque las marcas pues tienen más cuidado en unas cosas que en otras, los detalles estéticos, pero puedes...
cuando es un instrumento lo hace tantísima gente en cadena, creo que es difícil lograr estandarizar esa calidad, ¿no? Sí. No, y luego, en cierta manera también, yo entiendo, por ejemplo, cuando... Y yo creo que es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, si quieres sacar un sonido Hendrix, pues te pillas una Stratocaster en una Marshall y pim pam, claro, ¿no? Pero luego con los años, ¿no? Yo creo que llega un punto, muchos de los músicos que yo conozco al menos, ¿no? Que ya empezamos a, al menos los que tenemos esa pasión por el sonido, porque siempre va a haber músicos que les da igual todo, los Kurt Cobain de la vida, ¿no? Que van a tocar con lo que les salga a las narices y van a sonar de lujo, ¿no? Pero los que somos frikis y tenemos esa pasión también es, ¿cómo puedo conseguir ahora yo un sonido que no tenga nadie? Claro, sí, sí. Que empiecen a... pues yo toco con estas guitarras y ahora esa gente empieza a asociar esas guitarras con tu sonido o cosas así, ¿no? Claro. Y yo qué sé, poca gente lo hace hoy. Yo, ahora que me viene a la cabeza, yo por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama el luthier ya, pero el que le estaba haciendo guitarras a los dos de extremo duro, a Iñaki y a Robe. Ah, Sabrafen, Carlos sí. Sabrafen. Y yo asocio esa marca con extremo duro ahora mismo, con su sonido. Sí, sí, claro, por supuesto, porque es un escaparate, ¿no? Que alguien toque una guitarra que has hecho tú, que la toque un músico reconocido, pues obviamente es un escaparate genial para darte a conocer y todo. Pero bueno, yo creo que detrás de todo eso siempre tiene que haber un pozo, que es el que el instrumento sea increíble y sea cojonado. Porque, no sé, eso era lo que te he dicho antes también, ¿no? A mí creo que no me aportaría mucho que coger una guitarra y regalársela a Alejandro Sanz y decirle, sal a tocar con esta guitarra, si verdaderamente no la disfruto. No le flipa tocar esa guitarra, ¿no? Me flipa más que me diga, por ejemplo, mira, yo estuve en Italia 6 meses con un luthier allí y construí una guitarra hardtop de jazz, un modelo Benedetto, tallada, y esa guitarra hoy en día la tiene Nacho Moore y a mí lo que más me enorgullece de que la tenga él es que me haya mandado audios diciendo, hostia, tío, acabo de llegar a casa y la única guitarra que cojo es la tuya porque me flipa, ¿no? Sí. Y es que eso, para mí eso es lo esencial, ¿no? Más que el que tenga una guitarra uno u otro, que sea, ese tiene que ser el pozo, ¿no? El que alguien, hostia, disfrute tanto con algo que tanto cariño le has puesto y tantas horas de curro, de pensar y de intentar lograr el mejor resultado. Sí, no, tiene que... A mí me pasa lo mismo ya solo con... Cuando te dice alguien, ¿sabes? Pueden estar ahí 40.000 haters diciendo lo que sea, pero en el momento que te dice alguien, oye, tu canción me ha ayudado a dormir, o tu canción me alegró el día, o... Sí, claro. En su día cuando producía bandas, tío, no sé cómo has hecho sonar el disco así, pero es lo mejor que has hecho en tu vida, o lo que sea, ¿no? Estás como, ostras, sí, macho. ¿A qué no tiene precio? Sí, bueno, gente que eso, que aprecia lo que has hecho y lo valora, ¿no? Sí. Para gente que trabaja un poco en el tema del arte y así, es algo que muchas veces, pues eso, el dinero no lo paga, pero esas cosas hacen que merezca la pena el seguir peleando. La verdad que sí. Y volviendo al tema friki, porque ahí se me puede ir todo el día ahí con preguntas. en el rollo acústico, porque... Yo he estado viendo un mogollón de compañías por aquí también haciendo unas acústicas ahí, que sí, con los trastes ahí, con ángulos y de todo, ¿no? Pero lo que no suelo ver es compañías experimentando con maderas más inusuales, ¿no? Siempre suelo ver igual, pues eso, diapasones de palo rosa o de ébano y todo eso. No suelo ver, por ejemplo, acústicas con diapasones de arce o algo así. Bueno, sí que los hay, ¿eh? A lo mejor igual, no sé si igual las compañías de guitarras grandes igual tienen ya más clasificado el estándar de un producto que funciona y, y,
y van con eso, ¿no? Pero yo que sigo muchos luthiers individuales, hay gente que hace experimentos muy interesantes y hace combinaciones de maderas que, bueno, pues son como, pues diferentes, ¿no? Al final, bueno, yo creo que en una guitarra lo más importante es la tapa, la parte de arriba. Sí. Es lo que delimita más que el mayor porcentaje del sonido. Claro, luego es todo el conjunto, ¿no? Pero la tapa, que sea de cedro, que sea de redwood, de secuoya, o de cedro, o de caoba, sí que le va a dar el mayor carácter a ese sonido, a esa guitarra, ¿no? Y luego todo el conjunto demás, pero bueno, sí que veo yo que hay, igual a lo mejor es más en luthiers individuales que pueden experimentar de esa manera, o que viene un cliente con una idea muy clara y dice, quiero que me hagas un diapasón de arce, porque sí, porque sí, me apetece tenerlo y porque me flipa, ¿no? Pues claro, te lo hago a medida, pero sí. La guitarra rubia sería, sería la leche eso. Pero otra cosa también que he visto mucho en el mundo de las guitarras eléctricas, pero bueno, sí lo he visto en el de las acústicas. Taylor, su serie 600, empezaron a hacerlo, que cogían el arce y la, como que la metían en el horno, básicamente. No sé cómo lo dicen en el español. Los arce roasted. Sí, torrefactado, se dice. Sí, eso, mira, yo aquí tengo, no sé si tengo algo por aquí, esto, que es la pieza para hacer de arce de un violín. Sí. ¿Ves este color oscuro que tiene? Es porque tiene ese proceso, es un proceso que se hace, lo que se hace con esa con la madera, se mete en una cámara en la que no hay oxígeno y se le aplica una temperatura muy alta, no sé exactamente, pero como 140 grados durante X horas, ¿no? Y al no haber oxígeno, no hay combustión, no se quema. Pero lo que hace es que toda la lignina, que se llama la savia y las resinas internas de la madera, se cristalizan. Entonces pierde densidad la madera, adquiere ese color tostado y gana más dureza. Al final lo que se intenta con todo esto es intentar coger una madera nueva y hacerle un proceso para que parezca una madera de hace 50 años. Sí. Y en cuanto al sonido, o sea, hay una diferencia en hacer ese proceso o no. Luego también hay, pues eso, hay retractores y gente que piensa que no es bueno que se haga eso, porque a lo mejor luego a largo plazo puede dar problemas ese proceso. No sé, yo he hecho un violín con de hecho, en el proyecto final que hicimos en la escuela, que teníamos que hacer un violín en 5 semanas, mi proyecto se basaba en eso, en hacerlo con todo madera torrefactada, porque es una cosa que no se hacía mucho en violines. O había mucha gente que no es una cosa que se diga que se hace, ¿no? Hay muchos luthiers que lo hacen, pero el mundo del violín es un mundo mucho más cerrado, mucho más clásico, en el que si te sales un poco de los estándares ya... Entonces sí que yo creo que hay mucha gente que lo hace intentando buscar ese tono a madera vieja y ese sonido añejo, ¿no? De un violín antiguo. Sí. Yo, por ejemplo, más que porque tengo una guitarra que tiene el mástil así, lo que he notado es más estabilidad, en cierta manera. Sí, sí, es más estable. Es más estable por una sencilla razón, porque una madera cuando es nueva, o bueno, cuando tú si cortas ahora una madera, lo que va haciendo es ir perdiendo agua, el agua que tiene. Y cuanto más años pasan, más estable se vuelve. Entonces, esa capacidad que tienen las maderas, al final es algo que está vivo, ¿no? Y lo que hacen es absorber la humedad que hay en el ambiente o secarse más, depende del ambiente. Sí. Entonces, esa capacidad de coger y de expulsar el agua, a medida que pasan los años, cada vez es menor, ¿no? Es más estable.
con ese proceso de torrefactado, lo que se hace es cristalizar todos los poros y se vuelve como una madera antigua. Entonces no tiene esa capacidad de absorber agua o de tar, o de moverse el mástil según la época del año. Sí. Y se vuelve más estable, sí. ¿Y se ha hecho eso, por ejemplo, con tapas en acústicas también? Sí, sí. Yo hice una guitarra con una tapa de torrefactado. No tengo aquí, pero sí, se utiliza mucho. Hay mucha gente e incluso yo creo que ya Martin y marcas como Taylor o Bourgeois hacen, ofertan, bueno, dicen, pues, Torrefied, Sitka, Spruce, sí. En la tapa o... Pues es así, sí, sí. Y yo sé, la Taylor hacía la serie 600, que es todo arce de este, yo qué sé, flame maple, no sé cómo se dice en español, arce flameado. Sí, igual. Arce flameado, sí. Arce flameado. Y hace como los violines, básicamente. Y hacían todo lo de detrás y los lados de arce, sí, flameado, torrefactado. ¿Cuánto sí, sí, si sí, estoy sí. aprendiendo yo hoy? Pero sí, 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 no, a mí eso siempre, no sé, es algo que he visto en los últimos, yo qué sé, igual 5 o 10 años, que se ha estado poniendo más de moda. Y sí, se ha puesto de moda, sí. Cada año que voy a NAMM hay más. Sí, sí, sí. Sí, es una locura. Sí, la verdad es que... Dime. No, yo que hay... Estamos aquí fatal, tú. Sigue. Venga, tú, me callo. Me callo, que yo soy el pesado. Vale, digo que no, que hay tanta variedad, tantas combinaciones de madera que también yo creo que va un poco por modas, ¿no? Sí que el tema del torrefactado sobre las tapas y fondos, sobre todo en maderas de color clarito, sobre todo el arce. Se ha puesto de moda últimamente, pero bueno, yo creo que es algo que sí que puede tener beneficios y cuando se pase la moda habrá gente que seguirá queriendo eso por las características que le dé, pero bueno, al final también yo creo que son un poco modas. Sí, no, está claro. Yo a mí, desde luego, estéticamente me parece precioso. Sí, sí. Porque es como el punto intermedio ese entre una madera clarita y una madera oscura. Sí. Y siempre, y luego sobre todo eso, guitarras que no tengan acabado, que estén acabadas solo con, yo qué sé, aceite o algo así. A mí eso me encanta, sí, sí. Me flipa. Sí, y sí, nada, sí. Una más friki que tenía, porque me acuerdo hace años de leer un artículo que era uno de los luthiers de Taylor, que trabajaba para otra compañía, lo que sea, y hablaba ahí súper friki sobre los refuerzos, ¿no? En las tapas y en las partes de abajo. Eso... Y eso me parecía eso como... Que era una ciencia ahí en plan que yo no tengo y todavía sigo sin entenderla muy bien, pero que hay ciertas matemáticas y todo eso para esos refuerzos que van a esparcir el sonido de manera diferente y todo eso. Sí, sí, es totalmente todo física. Al final son refuerzos que muchos de ellos son estructurales, son unos refuerzos pues que tienen que estar ahí para que con el paso del tiempo no explote esa guitarra, básicamente, porque tú piensas que una guitarra acústica de cuerdas de acero, pues cada cuerda puede tener una tensión como de 10 kilos. Entonces sí. Estás hablando que igual estás tirando 70 kilos, o depende del calibre de cuerdas que uses. Entonces necesitas unos refuerzos internos para contrarrestar esa fuerza, ¿no? Y claro, el puente de una guitarra acústica, que las cuerdas salen de aquí, van para allí, el puente hace esta torsión. Hmm. Se levanta de atrás y aprieta para adelante. Entonces, por eso, en una guitarra acústica, el refuerzo más típico es este, el que se denomina X-brace, que es un refuerzo, sí, así, porque el puente está aquí y contrarresta esa torsión, ¿no? Lo hace muy rígido en la parte delantera, contrarresta esa tensión. Ese refuerzo es estructuralmente indispensable, prácticamente, aunque hay gente que hace otro tipo de refuerzos, ¿no? Pero básicamente esa parte, la X, es estructuralmente muy importante
Y luego hay otro tipo de refuerzos que más que estructuralmente también lo que hacen es ayudan a que el sonido se propague por toda la tapa. Sí. Y zonas en las que ese refuerzo lo que le hace es le aporta más rigidez y zonas en las que le aporta menos. Volviendo al tema friki del sonido, las frecuencias agudas se transmiten muy bien por sitios rígidos. Pero esos sitios rígidos tienen lo mejor para que se transmita un sonido agudo es que sea rígido y con poco peso. En cuanto a un sonido grave, el peso no influye demasiado, pero sí que la rigidez es contraproducente, ¿no? Sí. Siempre se mueve mejor un sonido grave en una superficie que no sea tan rígida. Entonces, claro, teniendo eso claro, al final necesitas partes de la guitarra que respondan más a los agudos, a los graves, donde depende en dónde estén, y delimitando el tipo de refuerzo, la altura del refuerzo, cuanto más alto es más rígido. Entonces hay zonas en las que se hace el scalloping brace. Sí, las he visto. Entonces, claro, se hace como se escalopea o se llama, no sé cómo, cuál sería la traducción, ¿no? Lo que se hace es unas zonas más rígidas que otras y eso hace que funcione más, que se mueva, que haga que la tapa se pueda mover más de una forma u otra. No sé si has visto alguna vez los experimentos se llaman los modos de vibración de Chladni, que se pone un altavoz sobre una tapa de un instrumento o sobre una guitarra y se le emite una onda de unos tonos puros de 100 hercios, 105, 110, le vas dando con un altavoz a la guitarra o a un violín ese tono puro y llega un momento en el que entra en resonancia y vibra mucho. Entonces, si tienes esparcido sobre la tapa de la guitarra virutas o algún tipo de polvo de arena, sí, arena se mueve sí. automáticamente y hacen figuras, ¿no? Dibujan figuras geométricas. Sí. Eso lo que hace es donde las líneas, donde se quedan las líneas, son las partes en las que no hay vibración. Todo lo demás vibra para arriba y para abajo. Entonces, se busca también, cuando haces los refuerzos y los vas tallando. Luego hay gente que lo hace más a oído, tal, hay gente que busca esos modos de una manera más física, con un altavoz. Yo intento buscarlos y apuntarlos simplemente por el hecho de tener un control de las guitarras, de en qué modos, en qué frecuencias han formado ciertos modos de vibración, y luego a la hora de probar esa guitarra y que digas, hostia, ¿qué graves tiene esta guitarra? Y vas a mirar y dices, hostia, es que la frecuencia de vibración de este modo era 20 hercios más baja que esta por X circunstancias, ¿no? Entonces te da un poco la idea para entender todo. Al final, como te estás dando cuenta, son muchísimas cosas, muchas variables y muchas cosas a tener en cuenta que vamos, que te tiras toda la vida aprendiendo, entendiendo cómo funciona y estudiando todo eso. Y lo de los refuerzos, pues es un mundo. Cada uno tiene su... Sobre todo mucho, es muy típico en las guitarras españolas, lo que se le dice guitarra española, independientemente de que sea clásica o flamenca, ¿no? Sí. Sí que tienen cada uno el baretaje, el típico baretaje de Torres, que Torres era como el Stradivarius de los violines, pero de la guitarra en España. Y hay unos que hacen, pues ponen 5 varetas, otros ponen 7, depende del... No sé, es un poco, depende de cada maestrillo, tiene su librillo. De luthier, ¿no? Sí. Sí, no sé, es como el truquillo de cada uno que intenta hacerlo de esa manera porque cree que le funciona mejor. Y no quiere decir que funcione mejor una manera que otra, ¿no? Igual que en el sonido, ¿no? Igual ves a un tío mezclando una banda en directo y te dice que utiliza siempre un tipo de compresión y tal porque le funciona a él, y luego lo vas a hacer tú y dices, hostia, a mí no me funciona esto. O ves a otro que hace otra cosa totalmente diferente y ambos suenan increíble. Y dices, sí, hostia, si es tan diferente el proceso, ambos suenan increíble. El tema es que eso, pues que si lo haces con un sentido, ¿no? Todo, y con una idea que tú crees que vaya a funcionar o que funcione, pues tienes un resultado controlado,
que no tiene por qué ser otro mejor o peor. Pueden ser todos muy buenos, pero cada uno de una manera, ¿no? Sí, no, es como en el mundo de la comida, ¿no? Joder, ¿cuántas paellas puedes hacer, pero no hay ninguna manera correcta de hacerlo o manera incorrecta de hacerlo? Claro. Sí, bueno, si le preguntas a un valenciano, sí que tiene la manera correcta. Bueno, sí, pero porque tienen su... Más paella. Tienen su orgullito, ¿no? Pero mira, ya que lo mencionas eso, estaría guapo que explicaras un poco para la gente que no entienda la diferencia entre una guitarra española y una guitarra clásica. ¿Cuáles son las diferencias desde el punto de vista de un luthier, no? Ah, bueno, a ver, lo que se llama guitarra española es como hay dos variantes, ¿no? La guitarra flamenca y la guitarra clásica. Y aunque hay cosas... La madera generalmente que se utiliza para una guitarra flamenca es el abeto para la parte superior y para la parte de atrás y los aros, ciprés. Y una guitarra clásica se hace también la tapa de cedro y la parte de atrás, fondos y aros de Palo Santo de Madagascar, Palo Santo Brasil. Independientemente de luego también la forma, la altura de las cuerdas es diferente, pero lo que se busca, yo creo que la diferencia general, a grosso modo para que lo entienda todo el mundo, es que una guitarra clásica y una guitarra flamenca, aunque la gente lo vea y diga es una guitarra igual, es una guitarra española, sí. El sentido que se busca el sonido es diferente. Una guitarra clásica se busca, claro, una guitarra de concierto que tenga un sonido redondo, con muchos armónicos, con un sustain. Una guitarra flamenca tiene que ser una guitarra que toques una nota y que salga con una proyección, con un ataque. Súper percusivo. Un sustain muy corto para que no se embarronen las notas. Y claro, y eso al final es la elección de la madera y del tipo de construcción es lo que hace llegar a ese sonido, ¿no? Los palos santos. El Palo Santo de Río, el Palo Santo de Madagascar, el Palo Santo de la India o el Cocobolo son unas maderas muy duras que generalmente aportan a la guitarra ese sustain, esos armónicos. Y otras maderas como el arce, como la caoba, se utilizan más para dar otro tipo de sonido, igual para una banda de bluegrass o así, que utilizan un sonido más rápido, no tan, ¿no? Sí. No, está claro. El flamenco, aparte del contenido armónico que pueda tener mucho, también es que los guitarristas de flamenco son súper percusivos. Sí, 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 sí. Y hoy en día hay gente, como hemos dicho antes, que hay una cantidad de gente que está tocando la guitarra acústica hoy en día de una manera increíble. De hecho, mira, creo que en España está, bajo mi punto de vista, un máximo exponente mundial de la guitarra acústica, que es Pipo Romero, no sé si le conoces. Pipo Romero, me lo voy a apuntar ya, del tirón. Sí, es un tío de Cádiz que toca la guitarra acústica de una manera... con mucha fusión con el flamenco, sí. Y tiene su proyecto en solitario, que va con banda y hace tocar el solo la guitarra acústica y hace una mezcla increíble. Luego hay mucha gente, no sé, mundialmente, John Gom es otro que toca y que afina y desafina al mismo tiempo, sí, y cantando increíble, que dices ¿cómo eres capaz de hacer eso? Tocando percusión en la guitarra. O bueno, el mismísimo Tommy Manuel, que es una referencia de todo el mundo, ¿no? Nacho, estuve haciendo un podcast con Nacho y estuvimos hablando sobre Tommy Manuel también. Yo le vi en Italia, le vi en Verona en un concierto y vamos, es increíble. Es impresionante el control del tono que tiene. O sea, ya a ese nivel para mí también... Él es uno con su instrumento. Es sí, que no sí, es normal. Sí, sí. Sí, sí. Yo también vi luego en directo en Bilbo, no sé, es americano, Andy McKee, ¿te suena? Sí, eso lo iba a mencionar ahora, que cuando antes has dicho que como que las acústicas están en pleno apogeo, ¿no?
Yo creo que es debido a gente como él en su día cuando empezaba YouTube y todo eso, que empezó a salir y a darse a conocer ese estilo del drifting y el estilo más percusivo. Sí. Y hay millones ahora. Pero no, ahora por eso, ya te digo que sí que se está hablando de que es la época dorada de la guitarra acústica en cuanto a todo lo que envuelve la guitarra acústica, ¿no? Ya porque hay muchos músicos que están evolucionando las técnicas de tocar y ha habido una explosión en los últimos años de luthiers jóvenes que están revolucionando la construcción de la guitarra acústica. Es un flipe. Sí, la verdad que sí. Oye, pues vamos a acabar aquí con un par de preguntitas. Dime así del tirón, sin pensártelo dos veces, tres grupos que recomiendes. O tres guitarristas, aunque ya hemos dicho mogollón. Pues, no te sé, ¿de España? O de donde quieras. Donde sea. Pues no sé, mira, no voy a pensar mucho. Te voy a decir lo que he estado escuchando esta semana, por ejemplo. Mira, perfecto. Pipo Romero te puedo decir como guitarrista acústico. He estado escuchando... No, es americano, creo. Shake Graves o como... espérate, creo... no me acuerdo cómo se llama. No me sale el nombre. Bueno, te puedo recomendar... A ti que te gusta mucho la música sin letra, no sé si tienes fichados a un grupo, creo que son de Salamanca o así, el Altar del Holocausto. Ni idea. El Altar del Holocausto. Además, pedazo nombre, tú. Guau, pues aquí me lo guardo. ¿Esto qué rollo es? ¿Más rollo oscurete o algo? Pues yo ha sido de... Mira... En el garito donde estaba trabajando de técnico de sonido, teníamos bolos viernes y sábado y jueves, ¿no? Y teníamos, ahí hemos hecho cosas súper diferentes. Igual iba un día y teníamos un bolo de blues, al día siguiente un bolo de punk, otro de rockabilly, un cantautor, un grupo de pop. Había bolos muy diferentes. Y un día fui y teníamos un bolo del Altar del Holocausto. Yo tenía... En mi cabeza pensaba que era un grupo de punk, no sé por qué. Sí. Y cuando empecé a hacer la prueba de sonido con ellos, flipé. Y más flipé cuando empezó el bolo, porque no tienen ningún micro para voz, es todo instrumental, pero salen disfrazados como de monjes o así, con unas túnicas, el escenario entero decorado con flores y cuerdas y la hostia, la verdad que hacen un espectáculo y una música increíble, instrumental, o sea, ¡buah!, de globazo. ¿Y son de Salamanca? Creo que son de Salamanca o no sé si son de Salamanca. Flipas, no ahora sé. Van a ser noruegos, pero van con nombre español. No, creo que son de Salamanca o de Madrid o sí. Y luego no sé, últimamente, ¿qué más está escuchando? Está escuchando... Pues cosas que han salido así un poco de novedad. Una chica de aquí del País Vasco que se llama Olatz Salvador, que ha sacado un disco que está bastante bien. Un tema que ha sacado de Pedro, que es un... No sé si lo tienes controlado. Es un músico español que ha estado tocando, toca con Caléxico. Todavía no he escuchado nada de ellos, pero he visto gente que me lo ha recomendado por todas partes. Sí. Y no sé, te podría recomendar mucha gente, no sé ahora mismo. Esto es lo que he estado escuchando así un poco estos días. Bala también he escuchado, que son dos chicas de Galicia, creo que son. Batería y guitarra, creo. Que wow. Hacen traya, pero buena. Trayeta de la Habana, como dicen en Valencia. Sí. Hardcore. Sí. Y bueno, no sé, sí. Pues tío, yo voy a poner ahí abajo para que todo el mundo lo pueda visitar, la página web, Arima Guitars, ¿verdad? Eso es, Arima. Arima. Y entonces también dejaré todo por tu Instagram. Estás en Facebook también, creo.
También, sí. ¿Algo más por ahí que quieras promocionar, que quieras dejar saber a la peña? Pues no, de momento no. Estoy nada, pues ahora he diseñado los dos modelos de guitarra, que cuando los tenga terminados sí que tengo intención de grabar algún vídeo con un audio en condiciones y pues para poder intentar promocionar un poquito ese aspecto, la gente que pueda escuchar con calidad los instrumentos y nada, y a ver si arranca esto una vez y empezamos a funcionar también musicalmente en conciertos y así. Ahora tengo algún concierto programado con una banda de chicas que se llama Moonshakers el mes que viene, que hacen así como un rollo garajero, y algún conciertillo más por ahí, pero hace falta que empiece a funcionar todo, la verdad. Sí, macho, ya te digo. ¡Puah! Sí, tenemos que hacerlo ya. Que se ponga la pila al mundo, joder. Que empiecen a repartir las vacunas por el Amazon y ya está, macho. Ya te digo, estaríamos ya te digo. Todos vacunados en 2 días por el Prime. Así es. Pues nada, Iker, oye, un placer. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy. Igualmente. Y nada, ahí abajo en la descripción van a estar todos los enlaces para que le sigáis. Ya sabéis, si queréis alguna guitarrita hecha a mano, customizada ahí, perfecto. Este es el hombre. Las hace, y además es eso, joe, que puedes pedir lo que quieras. Claro, si quieres diapasón de arce y con... Bueno, no te va a hacer los trastes de acero inoxidable, que son un coñazo para las herramientas. Que hay que hacerlo, se hace también, ¿eh? Hay que hacerlo, se hace. Perfecto. Venga, nada, pues... Estás invitado cuando... Si vienes por aquí, estás invitado cualquier día a pasar por el taller y a probar la guitarra que tenga por aquí. Con muchísimas ganas, joe. Y me traeré todo el equipo y hacemos ahí unos vídeos de la leche también. Eso es. Si te traes con... A un concierto atado, me voy contigo de gira. Sonido, ya está. Y la liamos. Todo el pack. Perfecto, tío. 3 en 1. Vale. Cuídate, venga, Iker. Un abrazo enorme. Hasta luego. Chao.